todavía no tenemos eh, ningún tipo de novedad. Hablamos justamente hoy con las droguerías de Corrientes, que es una de las más grandes de las que provee a todo Formosa, y nos dijeron que no tienen ninguna novedad que están esperando que lleguen desde el laboratorio. La que sí que sabemos es que las vacunas que están por llegar son trivalentes. Eso es bueno porque contienen las vacunas estacionales con la vacuna pandémica. Los precios son aproximados a los del año pasado, están en 80 pesos. Eso es lo que ya sí están teniendo los precios porque eso es a nivel nacional y vamos a ver cuándo llegan. Hay tiempo todavía, digamos, hasta cuándo uno puede vacunarse. Si bien se, están, se está vacunando en las diferentes salas, la gente que tiene acceso solo al privado, ¿hasta cuándo les convendría aplicarse esta vacuna? No hay problema, justamente para nosotros, para Formosa, tenemos menor problema porque nuestro invierno es el que más tarda. Así que tenemos tiempo hasta fines de abril y principios de mayo para vacunarnos. Tenemos que tener en cuenta que van a tardar tres semanas, en eh, 15 días en hacer efecto la vacuna en sí, tener el efecto total. De partir de la fecha que votes vacunes, hasta tener la inmunidad total, vos tenés 15 días. ¿Tienen conocimiento si es el problema de la llegada de vacunas en Formosa o es a nivel regional? No, es a nivel nacional. A nivel nacional, las partidas se están haciendo un tipo de distribución por parte de los laboratorios en todo el país. Han llegado, pero a cuentagotas en algunas provincias, pero hasta ahora en Formosa no ha llegado. Bueno, muchas gracias.